¿Cómo fue que te leía? ¿Cómo fue? Que ya mucho, porque yo creo que mucho me están subiendo a mí. Ya casi llego a España. Vaya, ahora va, hasta ahí. Pero la pregunta, ¿quién quiere que te dé la vuelta? ¿Julio, Paterna o el Diablo? Julio es el más considerado. Tres opciones. Julio, Paterna y el Diablo. Ah, y Sugar también, te lo vamos a poner como opción. A dale, pochuga. Ahí está bien, ahí está bien. A ver, que es primera vez, no vaya a ser que vaya a desmayar. Agárrate, espérame. Que esta bicha no ha socado, hija. Soca, agárrate bien. Así, sí, lo más fuerte que puedas. Es que mira, ve, bicha, escúchame. La cabeza se te va a hacer para atrás y vos vas a sentir que te va saliendo, que te vas a ir así. Entonces, vos solo concentrate en no destrabarte de acá, ¿oíste? Porque si te golpeas la cabeza, no vas a quedar tan bien que se diga. O sea, ya no estás bien. Y va a quedar más loca con eso. Ajá, va a quedar peor que ella. Peor no. Vaya, no te vayas a soltar. No te vayas a soltar. A mí me da miedo. Cuando yo me subí, no pensé que me iba a caer. Va que no. Yo dije chúbale. No te voy a soltar, Cataleya. Yo te voy a estar hablando y me habla. Háblame, Cataleya, háblame. Aquí estoy. Ah, pues no le pasó nada. ¿A dónde estás? ¿En qué planeta estás? En 4K. ¿Qué sentís? Toda roja. Levantar el cuerpo. Levantar la cabeza. No puedo. Es imposible mantenerse. Ah, no puede. Ya. Espérate que pare. Vamos, Cataleya. Ay, ya párenme. Que se pare, que camine. Voy a rete de caminé, Cataleya. ¿Ya se las has echado? Ni bola me he sentido. Ni bola me he sentido. Creo que un poquito bola, Y esto que te tuvimos un poquito de consideración, bicha, porque eso te faltó el doble. Ahí te acordás, ¿quién fue que quedó con los vasitos reventados? Vos, Bachua. La Heidi. El sapo estuvo feo. Yo me fui a ver al espejo y yo dije, casi normal. Dije, yo no me pasó nada. De repente, a ver cómo le va a decir. No, mire, yo hasta tiemblo. Katy, vos sos bien guerrera, va. Va que vos sos súper guerrera, va. Y vos vas a quedar ningún reto, le has dicho que no, va. Va que vos no le tenés miedo. Va que vos no le tenés miedo a nada, va, Katy. Esta bicha guerrera. Me estoy preparando. Va que vos no le tenés miedo a nada, va, Katy. Esta es tu zona de confort porque... Mira, ve, esta es tu zona de confort porque aquí es donde iniciaste aquí vos. Inició. Sí. El primer día llegaste directamente acá. Es territorio. Ya llegó el tuyo. Territorio. Ah, yo peco. Ah. Este es el lugar de la casa. Sí, lo quiere. Sí, lo quiere, pero ya tengo el 18 años, ¿no? Pero si lo quiere, va. Si lo quiere, va. Si lo quiere. Este no, fíjate que... Te dice que sí, entonces. Te dice. No, no lo quiere, pero más o menos. Un chambo, mire. Ajá. La gran carota. Pero lo voy a invitar a mí. Ya le vamos a dar la noticia. Una vez dije que a ella le fue a dar plátanos un día que andaba vendiendo. ¿Está lleno? No, a ver, le vendió. Ah, pues ya. Hagámosle pasillo. Ya hay. El chele le compró a ella. Ya hay. Sí, ya hay comunicación. Jenny, vení para acá, te queremos hacer una pregunta. Es cierto que ya aceptas al Chele como yerno, pues. Al Chele, la Nayeli. El que tiene moto. Que ahorita va a venir a darse una gran mascada con la Nayeli porque la Nayeli lo retó. La Nayeli lo pidió, dijo que si venía. Dice la Nayeli que sí, ya dice que ya lo aceptas. No, dije que sí. Ya hasta se hablan, dice. Sí, dice que le habla, pero no lo quiere. Cuando vas a vender hasta llevar los platanitos así. No, venga, que estaba contando. Pero ni vos, yo nunca la mexicana. El hecho de que le hable no quiere decir que lo quiero. Dije que bonito es tener que meterle porque ya tiene 19 años. No, ya no me meto porque ya es vieja ya. Sí, ya está vieja. Ya está vieja. ¡Llega, Chele! Voy a seguir viendo. ¡Llega, Chele!
¿Crees que no conoce hasta el sonido de la moto? Se palpitó la recia. Y fíjate que yo no reconozco el sonido así de las motos, así, porque... Y ella, tan lejos que viene, ya lo reconoces porque de verdad... Ha escuchado, ella va al diablo, el diablo se la conoce. Yo lo llamo ella. Vaya, ahora empieza, empieza y ya le empezó a cambiar la cara, mire. Mire la Jenny. Mire la cara, la vieja. Pero mira la cara de la Nayeli primero, papá. No, mamá, le va a salir el corazón. ¡Ay, qué lindo! El primero. Pasillo. Espacio, pasillo. Aquí vamos a la Nayeli. Oye, hasta cómo le hace. Ay, Nayeli, de eso, está enamorado. Pero eso es lo que le gusta a Nayeli. Ja, no, el de no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿A quién le voy a dar el beso ahorita? Dijo, ¡ay! ¡A Lipe! Ah, de veras, va. Vaya. ¿Cómo se muere por la Nayeli? Mi hijo, ¿verdad? Viejo, la suegra, Ibe. Viendo que está en el pasillo, pues, ahí. Ay, Dios. Jenny, ahí también. Llévatela, Julio. Pasillo. Esa es la importante. Te he dicho parranda, quería. Ey, otro pasillo, otro pasillo. No, no estaba listo. Pasillo, pasillo, pasillo. Pasillo, pasillo. El diablo. Ahí. Ahí algo hay. Vaya. Nayeli, viene con todo. Nayeli, ya sé por qué le gusta la Nayeli, fíjate. Ah. Se mira como que es la que tiene en la casa, como la niña de ella, ¿cómo se llama? La Yenya. Gran pelo. Ajá. El Chele me dijo una vez, pa, porque estaba ahí, tendía mi ropa. Mirá, me dijo esa camisa que está ahí. Mi ropa. No, esa camisa que estaba ahí, me dice, regalada por la Nayeli, me dijo. Y por eso, hoy la trae, mire, y viene, dije yo. Esta va a traer. ¡Hola, Nayeli! ¿Y por qué por la Nayeli? ¿Tiene nombre de la Nayeli? ¿Qué? No, lo que pasa es que. O sea, lo que representa. Ok. Y ella también representa el 4K. Yo digo una cosa, yo soy metido y el jugador. ¿Y qué dice usted, este don Pey? Varón, bueno, varón, digo yo. Este varón y esta varona, dijo el pastor, no se va, medio comunicaran por ahí. Yo no vengo desde allá. Ajá. Si no fuera está nada, bien nadie. Raro, No. Bueno, mira, lo que estaba diciendo la Nayeli, yo sé que no viene porque no viene porque lo tienen mandilado y la novia le pega. Lo tienen así, del pelo, así. Dice que si vos no tuvieras novia, dice que... Así lo tienen. Ah, si no tuviera novia, con ella tuviera. Échale visión. Es más visión. Sí. Y creo que la Nayeli estaba blandita. Ajá, y ahorita. ¡Huepuchica! ¡Mojada la mano! No, pero mira, ya por quebracho se veía el moto. ¡Ay, viene! Dijo la Nayeli. Ya lo ¡Chele! Bien. Dijo la Nayeli. No, hombre, si esa moto la conozco yo porque he andado para arriba y para abajo en la moto. ¿Le va a hacer algo al Chele? Chele. Ni tan rápido así cuando se los mandaba, ¿sí?, a la blanca. No. Sí. Mamá me dijo otro diablo, la Nayeli. Ah, no, ahorita, güey. Cuando lo manda la mamá a hacer algún mandado, a chiviar se pone. Ajá, ya va. Ya va a empezar a sudar, mira, ya está sudando. Yo voy a comenzar a hacer preguntas al Chele. Va que así, porque vos siempre me preguntabas. ¿Vos sentís quite los lentes? No sé, sentís algo una por la espinita que ha quedado ahí. Sí, honestamente. No,
No sé, no sé. No sé, sí. Responde bien, por favor. Ese diablo, ese síntoma que tiene novia. Por eso es que dice, no sé. Mira, pero no dejarás a tu novia, pero no hay él. No responda a vos, Nayeli, déjalo que responda a él. Ya han hablado de eso. Y ella sí me invitaba al cine. Que fuera al cine, vos me dijiste cuándo me vas a llamar. Se vamos a saber todo. Cuando yo fui. Déjalo que hable él y después das tu versión vos. Que hable lo que es. Ajá. Entonces estaba bien jugadito. Sí, hombre, bien jugadito. Y yo le decía, yo voy a ir con una amiga. Me decía. Ajá. Ahí a ver con quién se iba. Y ya no sé. Yo empecé a sospechar. Pues me voy a andar con una Yeli. ¿Qué cosita la otra? Pues sí. Andando conmigo. Pero mira, a ver, ustedes. Pues, puchica. Mira, a ver. ¿Y ustedes anduvieron? Pues, ¿cuántas veces salieron así que te detectaba el teléfono? Solo 2 meses. 2 meses anduvieron. Pero y la Nayeli nunca aceptó que habían dado con vos. Nomás una perdidita que se dieron, va. Yo fui al cumpleaños de él. ¿Te acordás? Vaya. ¿Qué te llevó? Y ese día que yo fui al cumpleaños. Ese día que él me vino a traer, vaya. Ella le llevó el regalo. El día que yo. La había comprado allá. El día que yo fui al cumpleaños de él. Regalo recio. No, el día que yo. Regalo recio. Vaya, ese día yo iba a ir al cine con mi prima. Entonces él me dijo que cuando lo iba a llevar al cine. Vos me dijiste que te llevara. Te me dejaste chambroso.